Molt bon dia. Un nou dia estem aquí a Torroella de Montgrí, a la Fira de Sant Andreu. Fa molta fred, però el solet penso que ens vol visitar. Com avui ens visita un gran artista gironí, que anem a escoltar-los abans de fer-li l'entrevista sense preambles. Per tu, Eric. Moltes gràcies. Demasiado humo dentro del laberinto, que a veces me confundo y vuelvo por el mismo sitio. Infinitas son las veces que sueño que te tengo, que me quedo dormido y creo que has vuelto conmigo. Mi cigarro está empapado con la escarcha de ayer, mi botella está vacía de pensarte, mis zapatos están rotos de buscarte y no encontrarte en ninguna parte. Las heridas cicatrizan pero suelen volver, estoy tan débil que mi piel se corta con el papel de esta canción que dice que en esto del querer la curación no existe. Lere, ire, ire. Lere, ire, ire. Lere, ire, ire. Corazón de cemento, a veces ni te pienso, pero al caer la noche vas volviendo, vas doliendo. Intento no encontrarte y en mi colchón te encuentro y me muero de miedo, no quiero volver al suelo. Mi cigarro está empapado con la escarcha de ayer, mi botella está vacía de pensarte, mis zapatos están rotos de buscarte y no encontrarte en ninguna parte. Las heridas cicatrizan pero suelen volver, estoy tan débil que mi piel se corta con el papel de esta canción que dice que en esto del querer la curación no existe. Lere, ire, ire. Lere, ire, ire. Lere, ire, ire. Estoy un poco congelado, pero bien. Sí. Bon dia. Música, ¿eh? Sí. Qué bonica es la música, ¿eh? ¿Qué sents? ¿Qué es para tu la música, Erit? Música es un canal de expresión, ¿no? Es, bueno, es el meu canal. Aquesta persona també ho senti quan escolta la música, ¿no? Y bueno, es, també és un mitjà de, per desfogar-me. Tu és qui vas fundar aquest grup Tròpic, ¿no? Sí. ¿Cómo va néixer això de...? Bueno, porque es el grupo Tròpic. Sí, yo, mira, yo vaig començar amb la música el 2010 y he pasado por varias agrupaciones en las que, bueno, eran proyectos comunes amb otras personas. Tròpic es el meu proyecto personal y va néixer durante el confinamiento. Yo em vaig trobar que estaba a casa amb la meva xicota y una amiga y, claro, yo siempre estaba acostumbrado a tocar más gent y tal, pero yo a casa tengo un estudio y vaig decidir grabar un tema. Y a partir de aquí vaig rebre bon feedback amb la gent i vaig dir, pues anem a fer, tinc 30 anys, anem a fer el meu projecte personal que ja toca i les meves cançons. I arrel d'aquí pues, he gravat un àlbum i he creat un grup i la intenció és el 2022 presentar aquest projecte personal. Presentar-ho a on? Començarem a la Mirona. A la Mirona tocarem al maig, encara no sabem data exacta, però la intenció és fer gira i intentar tocar per tota la península i si es pot sortir a l'exterior, pues a sortir. Volem d'alguna manera canviar la societat, no? Què vols fer tu a les teves cançons? Perquè són teves, no?
un aspecte físic que ens sorprèn. Els tatuatges, en quina intenció ho fas? Bueno, doncs respecte a lo que em preguntes de la imatge, sempre he sigut una persona que m'ha agradat una mica trencar els estigmes i tot això. Quan em vaig fer el tatuatge, no, hi ha molt l'estigma de si porta tatuatges o cuidado, no? I realment jo crec que la gent quan em coneix se'ls hi treuen les tonteries. I el del tatuatge m'ho vaig fer perquè m'agrada l'art, m'agrada trencar estigmes i m'agrada tot el transgressor. Llavors va ser una manera de... I també cridar l'atenció en el món de la música. Quan t'estàs guanyant la vida en un lloc on la teva imatge és important i on has de cridar l'atenció, doncs això ja va ser mi toque personal total. No t'he dit quants membres del grup formeu part de Tròpico, com tu vulguis dir. Doncs membres del grup som 5 durant la gravació. Ara estic preparant un nou àlbum, que ja he tret 5 cançons, que les podeu trobar a YouTube, Instagram, plataformes, etc. Ha passat molta gent per l'estudi, però en el grup som 5 persones, que és pianista, bateria, baix, guitarrista, que és el meu productor, i jo també, que toco la guitarra i canto. I aquest és el format que volem presentar, 5 músics. Magnífic. Aquest gironí donarà que parlar al món. Escolta, però abans d'acabar, m'agradaria que acabessin amb una cançó. Perfecte. Escolteu tots vosaltres. Erick Sánchez, Tròpic. Demasiado tiempo llevo ya aguantando el empujón de una vida efervescente sobre un alambre de cristal. Hoy me cuesta respirar, la juventud me abandonó, la nostalgia no me suelta los tobillos, todas las heridas que guardo escondidas aprietan y gritan, me impiden pensar que tal vez perdí el camino de vuelta a casa. Con él también yo me he perdido, que con él también yo me he perdido. Tantas son las noches que volé, me acostumbré a la oscuridad y a volver a casa cuando la ciudad descansa ya. Tatuados en mi voz, impregnados en mi piel, los recuerdos son cenizas de tiempos mejores. Todas las heridas que guardo escondidas aprietan y gritan, me impiden pensar que tal vez perdí el camino de vuelta a casa. Con él también yo me he perdido, que con él también yo me he perdido. Volverán las nubes rojas de aquellas tardes que parecían no acabar, y mientras tanto esperaré que la tristeza pase de largo o me regale otra canción. Sé que algún día volverá, cuando nos escapábamos de la realidad, plantábamos semillas para poder volar, las tardes en el parque con los que ya no están. Sé que algún día volverá el sabor del primer beso que no he vuelto a probar, escaparme de casa para poder fumar tu nombre en las paredes por toda la ciudad. Que sé que algún día volverán las nubes rojas de aquellas tardes que parecían no acabar, y mientras tanto esperaré que la tristeza pase de largo o me regale otra canción. Buena nit.